y atención temprana a los trabajadores que puedan tener este problema. Se formuló en el 2008 la política del sector salud para la atención de los problemas derivados del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en Costa Rica. El propósito de esta política es la atención a las personas que tienen consumo de tabaco, alcohol y otras drogas desde un sector público, con el fin de crear y desarrollar oportunidades, mecanismos y espacios para potencializar las diversas capacidades institucionales y ciudadanas que puedan concurrir produciendo un incremento sostenido en la mejora de la salud de todos los costarricenses. Los alcances que podría tener esta política están en relación a mejorar el acceso al tratamiento, mejorar la calidad de la atención y los servicios prestados, mejorar los canales de referencia y derivaciones, mejorar el diagnóstico y la detección e intervención tempranas. Con un tratamiento exitoso se logra que estas personas retornen a la sociedad, tomando en cuenta que la mayoría de ellas se encuentra en la edad productiva. De modo que esta política de salud en parte se logra operativizar a través del Sistema Nacional de Tratamiento, que viene a implementar un sistema de tratamiento donde diferentes organizaciones en forma coordinada participan para unir esfuerzos y luchar, ¿verdad?, por esto, ¿verdad? Entonces, al IAFA le corresponde los centros de atención integral en drogas, que son centros que se han puesto en algunas comunidades del país, tenemos 8 que están compuestos por un médico, un trabajador social y un psicólogo. El centro de atención ambulatoria en San Pedro, el centro de internamiento para personas menores de edad, capacitación, asesoría y acreditación. A entidades como la Caja del Seguro Social le correspondería la sensibilización y capacitación de los CEBAIS en detección, prevención, detección, tratamiento y rehabilitación a todos los niveles, desde la atención primaria, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, según lo que requieran los pacientes. A su vez, las referencias debidas con las otras instancias que también prestan ayuda a estas personas, como pueden ser el IAFA o las organizaciones no gubernamentales. Y a las organizaciones no gubernamentales les ha correspondido el internamiento para tratamiento en diferentes modelos de rehabilitación y reinserción social, con atención profesional por consejeros. La prevención del consumo y la atención a la población drogodependiente ha sido históricamente delegada del Estado costarricense y la sociedad a responsabilidad casi exclusiva del IAFA. El IAFA es el órgano rector que se encarga de la promoción, la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas con problemas relacionados con el consumo de las drogas, y también participa en la elaboración de las políticas públicas. A pesar de la creación de ese Sistema Nacional de Tratamiento, los recursos asignados han sido insuficientes para lograr los objetivos, y la participación de diferentes entidades, como mencionó don Carlos Alvarado, sigue siendo limitada y queda sujeta a la disposición de las autoridades relacionadas. La atención de la drogodependencia sigue recayendo en el IAFA y la modalidad de atención residencial ha sido trasladada a las organizaciones de la sociedad civil, casi en su totalidad, excepto el Centro de Atención a Personas Menores de Edad, que ha sido un esfuerzo conjunto de varias organizaciones para contribuir a resolver una problemática de los adolescentes, el problema de callejización y drogas. El gran reto del centro es lograr que la mayoría de los jóvenes que reciben este programa logren superar la problemática relacionada con las drogas y lleguen a formar parte de nuestra comunidad. Pendientes algunas cosas: reforzar la política del sector salud, incrementando los esfuerzos en la coordinación y la participación
de todos los responsables para hacerla efectiva, está formulada una política de salud mental que parece que está muy bien formulada, pero según el informe de salud mental que realizó la OMS, del informe del estado de salud mental en Costa Rica que realizó la OMS en el 2008, queda pendiente en esta política el financiamiento de la misma, que ha dificultado su ejecución, y que exista una comisión de alto nivel político y técnico para el acompañamiento, seguimiento y vigilancia de las políticas y el plan de salud mental. Les hablo de la salud mental porque cuando usted promociona la salud mental y previene lo que tiene que ver con salud mental, está incidiendo no solo en la adicción, sino también en la violencia, en los delitos y en muchos problemas sociales. Nos queda pendiente o que continúen participando el Ministerio de Educación y el PANI, que deberían establecer estrategias para disminuir la deserción escolar, que sabemos que es un factor protector para los jóvenes, y apoyar y seguir apoyando los programas preventivos a todos los niveles. Y por último, la participación ciudadana para que las políticas respondan a las necesidades de salud de la población y las personas sean partícipes de la solución del problema. A la feria nos están organizando el café y posterior al café regresamos para continuar con los ponentes que nos faltan y darle término posterior a la actividad. Salgamos, por favor. Perdón, 3 y 40 acá para continuar, por favor. Hay certificados de participación, así que por favor regresemos para con la atención.
Un, dos, un, dos. Esto es genial.